Saludos y bienvenidos. Aquí comienza Mangas Verdes. Sí, señor, estamos ya en abril y lo de las aguas mil de momento lo vamos a dejar, pero lo de los fresquillos que van, los fresquillos que vienen, el sol que sale, pero luego no sale, ojo a los constipadillos de esta época de la primavera, y lo digo por experiencia, ojo, 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 y mucho ojo. Hoy en nuestro programa dedicado, como siempre, a temas relacionados con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con el agua, con las energías renovables, con todo esto que nos interesa, estaremos en marcha, gracias a Cygnus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad y parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelos todos en Cygnus.es. Y descubre a Mangas Verdes en esta misma sintonía. Hoy contamos con la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de la redacción, el saludo de Pedro Palomay. Y uno de los asuntos que más nos preocupan, que más nos interesan en el mundo verde a día de hoy, pues la forma de disminuir nuestros desperdicios, nuestros residuos, la forma de reciclar, de reutilizar, de volver a aprovechar todo aquello que utilizamos habitualmente y no cargar más al planeta, pues con esos desperdicios que no sabemos dónde meter o con esas materias primas que hay que volver a extraer de alguna parte porque ya hemos gastado las que teníamos. Hoy vamos a comenzar hablando de un nuevo scrap, un nuevo sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. En este caso es cartón circular, que nace para asegurar la correcta gestión y reciclado de los envases industriales de cartón. Se va a presentar oficialmente a finales de este mismo mes, el martes 25 en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, pero hoy vamos a conocer algo más acerca de esta entidad gracias a su directora de proyecto, a Pilar Arrayás, que la tenemos en el programa. Pilar, saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro Pablo, ¿qué tal estás? Bueno, pues aquí, dispuestos a contar todo lo nuevo de cartón circular, que creo que es una buena noticia para el sector. Desde luego, hay varias organizaciones que están detrás de ello, desde la Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado, pues a, por ejemplo, Aspapel, la Asociación de Fabricantes de Pasta, Pastel y Papel y Cartón, Repacar. Bueno, hay varias asociaciones, ¿no? Sí, la verdad es que esto es un hito, Pedro Pablo, es una iniciativa de toda la cadena de valor del envase de cartón industrial. Todos se han unido para esta iniciativa, para darle forma, para conseguir que el cartón siga siendo sostenible, para promoverlo. Y como dices, tenemos a la cabeza a los fabricantes de las cajas de cartón, que son representados por ASCO y por ASPAC, por supuesto, todos los recuperadores y gestores de que recogen estas cajas cuando ya son un residuo, cuando ya dejan de ser utilizadas a través de Repacar, que es la asociación que los representa. Y como no podía ser de otra manera, los últimos en esta cadena o los primeros, porque vuelve a empezar ahí otra vez el material a reciclarse a través de Aspapel, que son las fábricas, representadas a las fábricas de pasta y papel. O sea que tenemos a toda la industria de la cadena del papel y cartón detrás de esta iniciativa, de este proyecto. Así que, ¿cómo va a funcionar este proyecto? Porque estamos acostumbrados, mal acostumbrados, a ver muchas veces a última hora en nuestras ciudades pues a gente que se compra un electrodoméstico y de repente pues te coloca el cartón ahí en medio de la calle, al lado del como mucho, al lado del contenedor del papel. Pero no sé, ¿cómo vais a trabajar esto? Pues mira, bueno, está enfocado a los envases industriales. Quiere decir que es a esas cajas de cartón, esos envases de papel y cartón que se generan en el uso de las industrias, ¿no? Pues, por ejemplo, una empresa que es una fábrica que se dedique, me lo invento, a montar muebles, pues le llegan sus tornillos en cajas de cartón, ¿no? O una industria, sus maquinarias en esas cajas. Por lo general ya muchas de esas industrias están gestionando sus residuos y sus materias de manera eficiente. Ellos ya tienen sus recuperadores y sus gestores que tienen sus equipos y estas cajas son ahí depositadas y después pues vuelven a la cadena y se reciclan. Entonces, en el caso en que todavía haya, que los hay porque hay nichos en los que todavía, pues porque no sea interesante económicamente, por una baja generación o por cualquier otro motivo, no se esté produciendo esta gestión,
bueno, pues ahí Cartón Circular velará porque se produzca y se recupere y no se quede ninguna caja donde no se deba, que todo el cartón pues vuelva de nuevo a introducirse en la cadena, que es el objetivo. O sea, el objetivo nuestro es conseguir que todo el cartón industrial que se pone en el mercado vuelva a recuperarse y acabe siendo reciclado en las fábricas. ¿Qué plazos os ponéis para estar operativos en toda España? Bueno, por supuesto, están en toda España y el plazo es el que nos marca la normativa. Tendremos que estar operativos en 2025, que es cuando la normativa, nuestro Real Decreto de Envases recién aprobado en diciembre del año pasado, obliga a los envasadores a que tienen que asegurar que estos residuos de envases se gestionan, ¿no? Es en el 2025 cuando, por decirlo así, la operativa será oficial. Pero bueno, te puedo decir que esta iniciativa se lleva trabajando por todas las asociaciones que comentábamos al principio, pues desde hace ya, incluso me decían que las primeras conversaciones empezaban quizás hace ya casi 10 años, ¿no? Es una iniciativa muy pensada por el sector. Y estamos operativos. Nosotros desde ya estamos haciendo la campaña de información, que los envasadores conozcan que pueden delegar en sus fabricantes esa responsabilidad, porque al final el servicio que va a dar Cartón Circular, la diferencia con otros sistemas colectivos, es que el envasador, que es el que tiene la obligación de asegurar que sus residuos de envases se gestionan, lo que te decía, esa empresa de muebles, de motores o de cualquier otra actividad industrial, que es la que está obligada, a la que la ley le dice que debe asegurar que sus envases sean gestionados, bueno, pues será su fabricante, su proveedor de caja, el que le diga tranquilo, que lo asumo por ti y tú no tienes que hacer nada. Entonces es esa diferencia en la que nos apoyamos y en la que queremos darle valor. Y estamos operativos pues desde ya. De hecho, como comentabas tú, el día 25 lo daremos a conocer, haremos un evento de presentación y bueno, pues esperemos que nos acompañen muchos miembros de la cadena y público en general. Ajá. Leo por aquí que la industria, gracias a sus esfuerzos de innovación de los últimos años, ha conseguido reducir su huella de carbono en un 24% desde 2018, la industria del papel y el cartón. Con esto imagino que ya va a ser, bueno, cifras incluso superiores. Hombre, es la idea, desde luego, el velar porque la huella de carbono pues sea cada vez menos, sea menor y cada vez las actividades, la industria del papel lleva mucho tiempo pues trabajando porque su impacto en el medio sea lo mínimo, ¿no? Y por no solo sea lo mínimo, sino por aportar todavía más soluciones. Entonces es un poco mantener esa filosofía y es la idea, que toda la gestión de los residuos de papel y cartón industriales pues sea lo más eficiente posible y, por supuesto, también manteniendo la competencia, el libre mercado y, como no podía ser de otra manera, también, bueno, pues mantener también la gestión que se esté haciendo, porque también es importante que sepan que, oye, que si las industrias ya tienen una gestión que funciona, bueno, pues se va a mantener y solamente lo que haremos será ordenar esa información, recuperar esa información para que transmitir esos datos al Ministerio, que lleguen a Europa y que en Europa, pues bueno, que se vea que España cumple con los objetivos tan ambiciosos que nos ponen, porque tenemos unos objetivos con la última directiva pues muy ambiciosos en cuanto al reciclado papel y cartón. Entonces, sí. El mensaje es ese, que las industrias pueden estar tranquilas, mantendremos el sistema que funciona, donde no haya gestión, pues aseguraremos que se haga y mantendremos un poco todo lo que se está haciendo hasta el momento. Hay que decir que lo que es la caja de cartón ahora mismo, yo creo que es a la hora de preparar un envase, yo creo que es lo más sostenible, ¿no? que hay en el mercado. Hombre, es uno de los materiales más circulares, ¿no? Lo que decíamos, porque al final, claro, la caja de cartón
que de aspecto es muy similar para cualquier uso que le dé. Puedes meter muchos tipos de productos variados y te sirve para todo, ¿no? Incluso, bueno, también hablamos antes de la innovación. Aquí también decir que cada vez más las fábricas de cartón ondulado, de cajas, de cartón compacto, de cartoncillo, trabajan mucho por dar nuevas prestaciones. Incluso, pues bueno, también hay soluciones para mantener alimentos frescos en cajas de cartón muy competitivas. Entonces, la idea es promover esa sostenibilidad del material y que los envasadores vean un material muy atractivo que les pueda dar las mismas prestaciones que otro material y a su vez asegurar que están trabajando con un material muy sostenible y que vuelve a convertirse en materia prima en el ciclo, porque lo que decíamos, esos gestores y recuperadores se llevan a sus instalaciones el material, lo limpian, lo acondicionan, terminan de prepararlo y se envía a las fábricas, a muchas fábricas de papel que al final lo utilizan como materia prima de nuevo. O sea, es un el cartón pasa, si me permite la expresión, de residuo a recurso, o sea, que vuelve sí. a ser un recurso natural que vuelve a dar vida a una nueva bobina de papel para que sea transformada en nuevas cajas. O sea, que es un material pues muy interesante. Es el ideal de estar reutilizándolo sistemáticamente. Una última pregunta. Antes comentabas Europa. ¿Cómo estamos en relación con otros países europeos? Eso que siempre se llama los países de nuestro entorno. ¿Estamos mejor, bueno, igual, regular? Pues mira, si nos vamos a los datos que publica Eurostat de los últimos años, en cuanto a si seguimos hablando de reciclado, de tratamiento de envases, salimos siempre dentro de los 10 primeros, o sea que incluso sí. a veces por delante de países de nuestro entorno que pensábamos que son como más adelantados. O sea que en España es verdad que en cuanto a gestión de residuos hay aspectos que debemos todavía mejorar, bueno, que se está trabajando también por ello, como pueda ser, bueno, pues no sé, el tratamiento, por ejemplo, de la parte más orgánica, darle un tratamiento más directo, pero en cuanto a gestión y reciclado de envases, tanto domésticos, comerciales como industriales, pues los porcentajes de reciclado nos sitúan dentro de los 10 primeros países. O sea que muy bien. Es una buena señal y es una buena noticia. Sí. Puesta en marcha de cartón circular, este nuevo scrap del cual nos ha hablado su directora de proyecto, Pilar Arrayás. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa. Bueno, nada, muchas gracias a ti, Pedro Pablo. Y cuídate ese resfriadillo que comentabas. Ahí estamos. Mangas Verdes, mantén el optimismo. Bienvenidos a Planeta Bosque, un espacio destinado a conocer especies de árboles de todo el mundo. Planeta Bosque apoya a Life Terra, una fundación que cuenta con entidades de diversos países en un proyecto del programa LIFE de la Comisión Europea para la Conservación de la Naturaleza. Pues hoy en nuestro paseo por el planeta Bosque, bueno, de ahí viene el papel y el cartón también, de la celulosa de los árboles, pues nos encontramos con una especie con nombre de extraterrestre, de esos de los de las películas de Star Wars. Alnus glutinosa. Hola, soy Alnus glutinosa, vengo del planeta no sé cuántos. Bueno, pues es que es su nombre latino. Nosotros lo conocemos más bien como aliso común, o simplemente aliso. Alnus glutinosa es el aliso. Lo de Alnus significa, parece ser, reluciente, como es como lo llamaban los antiguos romanos. Y es una especie nativa y extendida además por Europa. En España tenemos unos cuantos. Y también en puntos del suroeste de Asia, incluso del norte de África. En nuestro mundo globalizado de hoy, el aliso ha viajado también a distintos lugares del mundo, como Canadá, Chile, Sudáfrica o Nueva Zelanda, muy lejos de su hábitat original, que es, ante todo, un lugar húmedo, como por ejemplo los bosques de ribera. Suele medir entre 20 y 30 metros, es caducifolio, tiene hojas redondeadas, oblongas y en ocasiones acorazonadas, de hasta 12 centímetros de largo, de un característico color verde oscuro. De hecho, suelen permanecer verdes incluso hasta cuando se caen. Tanto las hojas jóvenes como los brotes son muy pegajosos por sus características glándulas resinosas, de donde viene precisamente la otra parte del nombre, lo de glutinosa.
El aliso comparte espacio con gusto con otros árboles parecidos, como los álamos, los sauces o los fresnos, y es una planta que fertiliza los suelos que ocupa. Siendo un árbol aficionado a los ríos, ¿cómo aguanta bien las riadas? Pues porque sus raíces están muy extendidas en superficie. La principal la pierde pronto. A cambio, desarrolla muchas secundarias, oblicuas y terciarias verticales, lo que le permite anclarse fuertemente al terreno. La madera del aliso es clarita, pero una vez cortada, muda de color y adquiere un tono rojizo anaranjado. En algunos países europeos se pensaba que era un árbol embrujado o utilizado por las brujas por ese cambio de color una vez talado. En todo caso, esa madera es muy resistente al agua, lógico, al vivir el árbol tan cerca de ella, y por eso se ha utilizado especialmente en países muy lluviosos, incluso yendo más allá en el tiempo, en la construcción de palafitos o casas sobre el agua. Se cuenta, por ejemplo, que los cimientos de las casas en Venecia se levantaban siempre con alisos. El aliso era un árbol sagrado en la antigüedad. Para los nórdicos, por ejemplo, era un símbolo de la resurrección, mientras que para los antiguos irlandeses era una especie mágica y cortar un ejemplar así por las buenas se llegó a considerar un crimen. Entre sus usos medicinales figura su empleo como astringente para frenar diarreas, para curar quemaduras y para aliviar el reumatismo y el dolor. Plantar, geolocalizar, educar, crear comunidad. Si quieres hacer algo eficaz en favor del medio ambiente, súmate al LifeTerra, uno de los proyectos más importantes diseñado en la Unión Europea para reforestar nuestro continente. Aprende más en www.lifeterra.eu. Desde que mis hijos juegan en el parque infantil con suelo de seguridad, cuando se caen ya no se hacen daño como antes. ¿Sabes que gracias a la labor de reciclado de los neumáticos fuera de uso que hace Cygnus, se construyen áreas de juego infantiles más seguras y llamativas? Cygnus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Ilumina el día con Mangas Verdes. Esta semana vamos a hablar también de una propuesta singular, es la del Instituto de la Tierra, un espacio muy particular ubicado en Garbín de la Jara, en Extremadura, una iniciativa que aúna arte, cultura, ecología y ¿cuántas cosas más? Pues nos lo va a contar Andrea Pacheco, que es su comisaria y promotora de la residencia artística Felipa Manuela, entre otras cosas. Una chilena afincada en Madrid con un amplio bagaje cultural a sus espaldas, con experiencia para gestionar pues iniciativas como este propio Instituto de la Tierra. Saludos, buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos exactamente, ¿qué consiste el Instituto de la Tierra? Bueno, pues nosotros estamos poniendo en marcha ya desde hace casi un año, en agosto cumplimos un año de actividad, esta plataforma experimental de investigación, de creación, de reflexión y de producción de conocimiento en un lugar que ha sido pues bueno que es catalogado como un desierto demográfico, ¿no? Que es la zona de la comarca de la Jara Cacereña. Concretamente estamos, el Instituto de la Tierra opera, digamos, sus centros de operaciones es una finca privada en Garbín de la Jara y bueno, o sea, muy cerquita de una población llamada de Garbín de la Jara, que es un pueblo que tiene menos de 100 habitantes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es un proyecto, como digo, muy experimental porque estamos probando fórmulas, ¿no? No hay una sola manera de hacer un proyecto cultural en el medio rural. No existe una ruralidad, yo creo que existen muchas ruralidades y en la que nosotros estamos trabajando hoy día, es necesario entender el contexto, comprender de todas las energías que fluyen ahí, ¿no? Y poder colaborar con ellas, ¿no? En la misma dirección. Así que estamos un poco todavía en un proceso, yo creo, de entender el lugar, de conectar con organizaciones locales, con gente que lleva ya muchos años trabajando en el campo cultural y poder, como digo, pues hacer un aporte a una zona que ha sido pues también bastante un poco dejada, ¿no? De lo que es la actividad cultural de la región de Extremadura. Uh-huh. En los meses que lleváis allí trabajando, ¿cuáles son las iniciativas que habéis puesto en marcha?
Mira, concretamente hemos tenido, bueno, el proyecto tiene un periodo muy largo de casi 2 años de reflexión, de investigación, pero nuestra primera actividad concreta fue una muestra de cine que se realizó a fines de agosto en el pueblo, en el propio pueblo de Garbín de la Jara. Una muestra de cine y una actividad que está relacionada directamente con un deseo de la propia localidad, ¿no? En ese periodo de investigación que tuvimos en los 2 años anteriores, nos reunimos con una serie de organizaciones locales. Allí es muy fuerte la Asociación de Mujeres, ¿no? Que está conectada con las asociaciones de mujeres de los pueblos de la comarca, de Peraleda, de Ibor, de Navalmoral de la Mata, etcétera. Y entonces nos fuimos juntando con cada una de ellas y surgió de una manera como muy natural y muy rápida, ¿no? Este deseo de volver al cine de verano, ¿no? O sea, que cines de verano hay muchos por Extremadura, pero en esa zona hacía muchísimos años que se había dejado de tener esa actividad que es tan rica, ¿no? Y que reúne un montón que genera una comunidad de manera muy muy clara, ¿no? Alrededor de esa película y luego todo lo que sucede posteriormente, ¿no? Entonces hicimos esta muestra de cine a fin de agosto. Primer Imprevisto se llamó, es el nombre de este certamen que queremos que sea anual, y fue básicamente pues invitar a un director de cine que eligiera 4 películas para presentarlas cada día y al finalizar cada película pues tener un coloquio en el bar del pueblo, charlar, tomar una cerveza y poder pues un poco comentar lo que nos había entregado esa película, ¿no? Y entonces este año tenemos la intención de repetirla en el mes de agosto también. Ese fue la primera actividad. Luego hemos tenido un encuentro más, digamos, menos público, pero sí con la idea de generar también un vínculo con organizaciones locales. Hicimos un encuentro en diciembre, invitamos a agentes, a organizaciones locales extremeñas que están trabajando básicamente con el asunto de la memoria, que es para nosotros muy importante, con la historia de Extremadura, y tuvimos un encuentro que fue muy muy rico, muy intenso y muy muy provechoso para también seguir dándole forma a este proyecto. Uh-huh. ¿Y para los próximos meses tenéis qué planes? Sí, mira, pues para los próximos, muy próximamente, la próxima actividad que tenemos, hay una parte muy importante dentro del proyecto que es, digamos, como la dimensión formativa, ¿no? Nos interesaba mucho tener un brazo pedagógico, por llamarlo de alguna manera, donde pudiésemos ofrecer, digamos, a la comunidad una serie de talleres y de actividades formativas, ¿no? Y entre ellas, pues nos pareció importante esta que presentamos el fin de semana que viene. Es un taller de construcción en piedra seca. Como sabes, la construcción en piedra seca ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Extremadura tiene muchísimas construcciones en piedra seca, arquitecturas para la ganadería, pero también han sido para la vida de personas, ¿no? Durante muchísimo tiempo. Entonces hacemos este taller con un maestro especializado en construcción de piedra seca. Es un taller gratuito que se realiza durante todo el fin de semana, del 14 al 16 de abril, y estaremos pues de alguna manera pues dando también fomentando un poco estas tecnologías tradicionales, ¿no? Esta actividad se realiza el fin de semana que viene, y a mediados de mayo sí que realizamos una actividad festiva, pero también de reflexión y de creación, porque tendremos algunos talleres, actividades artísticas y abiertas al público, que será a mediados de mayo, ¿no? Es un certamen ya más, como digo, de carácter festivo. Tendremos organizaciones locales, tendremos algunos invitados musicales, etcétera. O sea, eso lo vamos a ir informando poco a poco, pero ya dejo un poco lanzada la fecha, que es el fin de semana del 20 de mayo, para que quienes nos están escuchando estén atentos a nuestra página web, a nuestras redes sociales, que por ahí vamos a ir contándolo. Pues apúntanos la web para todas las personas que estén interesadas en esta revitalización de la comarca cacereña en la que estáis implicados. Sí, la web es institutodelatierra.org. Y estamos en Instagram también, Instituto de la Tierra, y con todas las comunicaciones abiertas para recibir propuestas
de quienes o visitas, de quienes nos quieran visitar, o sea que estamos ahí con el espacio muy abierto y vuelvo a recalcar que en un periodo como de experimentación y sobre todo de comprensión del lugar donde estamos trabajando. Uh-huh. Pues ahí queda esa propuesta, la del Instituto de la Tierra, nos la ha contado Andrea Pacheco. Gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Muchas gracias a ti. Mangas Verdes, sigue moviéndote. Mejorar el estado de conservación de las especies y hábitats relacionados con el ecosistema fluvial de los ríos y afluentes que desembocan en el Golfo de Vizcaya es la base del proyecto Life Cantauribay, una iniciativa que abarca a 5 cuencas fluviales compartidas entre 3 regiones de 2 países, Navarra y País Vasco en España y Nueva Aquitania en Francia. Sigue en marcha este proyecto y seguimos informando de él. Lo hace con jornadas informativas como la más reciente, dirigida a representantes municipales, en la cual ha participado la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, en el Parque Natural del Señorío de Vértiz. Gómez ha indicado que la mejora ecológica de ríos y afluentes pertenecientes a la Red Natura 2000 en el Golfo de Vizcaya es el objetivo principal de este live del que os venimos hablando en los últimos programas, si realmente se quiere preservar la biodiversidad fluvial y recuperar la conectividad de los ríos. La consejera se dirigió a miembros de las corporaciones de Arantza, Vera, Dona María, Sant Esteban, Baztán, Iganchi, Lesaca, Vértiz Arana y Zumbilla en una sesión en la que también participaba Luis Sanz, director gerente de Gestión Ambiental de Navarra, Noemí López, de la Conferencia Hidrográfica del Cantábrico, y Enrique Eraso, director del Servicio de Biodiversidad y Medio Ambiente, además del personal técnico que participa en el proyecto. En el caso de Navarra, el objetivo es liberar hasta 57 kilómetros de cauces, además de permeabilizar unos 7 obstáculos cuya demolición no es posible para facilitar el paso de los peces, según ha concretado la propia Gómez. Además de esa demolición de obstáculos, la idea es instalar sistemas de control y seguimiento automatizado de las especies de peces migratorios que permitan su monitorización con mínima intervención humana y restauración y mejora de hábitats naturales y de las especies locales. Esto incluye también la mejora del estado de conservación del molusco conocido como margaritífera, así como la del desmán ibérico o el bisón europeo. En este caso, se trata no solo de mejorar esa conectividad de sus poblaciones, sino de reducir las principales amenazas para estos animales, incluyendo la erradicación, si es posible, o al menos el control de las especies exóticas invasoras que constituyen un riesgo para su futuro. La fragmentación, la mortalidad de las especies clave y las especies exóticas invasoras son algunos de los problemas que comparten las 5 cuencas fluviales del Oria, Urumea, Bidasoa, Lanif y Lanivel. Life Cantauribay busca ayudar a resolverlos. Life Cantauribay, ríos de vida. Hablábamos antes de esa localidad alcacereña en nuestro programa, siempre apoyando al mundo rural y a la recuperación de nuestros pueblecitos. Hoy en nuestro recorrido por los pueblos más bonitos de España, con el cual finalizamos siempre el programa, vamos a despedir desde el sur de la provincia de Valencia, desde Bocairente, en el Valle del Albaida. Un sitio habitado desde tiempos prehistóricos, donde tenemos las cuevas del Vinalopó, de Santa Bárbara, la isla, la emparedada, el yacimiento de los 12... Bueno, todos nombres muy sugerentes. Hay también yacimientos de la Edad del Bronce, restos de varios poblados iberos, aunque el lugar como tal, más moderno, surgió, según nos cuentan, en época musulmana, cuando terminó siendo parte de la taifa de Denia. Aquí podemos ver desde la iglesia de la Virgen de la Asunción, de comienzos del XVI, y el símbolo arquitectónico más visible de la localidad, hasta las llamadas Cuevas de los Moros, cuevas ventanas cavadas artificialmente del siglo X, o más o menos del undécimo, pasando por el Museo Arqueológico, que guarda, entre otras cosas, objetos de la Cueva de la Sarsa, uno de los yacimientos neolíticos más importantes del Mediterráneo. Tenemos también la Plaza de Toros más antigua de la Comunidad Valenciana, que está excavada también en piedra íntegramente, o la Torre de Mariola, declarada como bien de interés cultural. No te vayas de Bocairén sin meterle en el cuerpo una cazuela de arroz al horno, una coca de tocino y setas y un pastel de boniato y calabaza, por ejemplo.
Mangas verdes en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es. Hoy nos vamos y lo hacemos con la realización técnica de Esteban Novillo, que nos ha acompañado en un programa en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE. Os saluda Pedro Pablo May. ¡Feliz y verde semana!